Bueno, muy bien. Bienvenidos. ¿Se escucha? A propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, me pareció importante que tuviéramos un encuentro de la comisión, ya que de la Constitución se habían encontrado los asesores, pero nos debíamos un encuentro de diputados. Y básicamente la idea es comentar o charlar sobre las dos actividades centrales que organizamos desde la comisión y ver los próximos pasos. Vale recordar, sobre todo para los que están siguiéndolo por YouTube, que esta comisión se creó por resolución, la Comisión Especial de Cambio Climático, con, digamos, una función especial que es básicamente el seguimiento de los eventos internacionales y cómo traducirlos a la agenda local, pero también está facultada para organizar jornadas, seminarios, específicamente lo dice el artículo 4 de esa resolución, con lo cual, bueno, atendiendo a esa facultad, nosotros organizamos como primera actividad desde la comisión un webinar que los aquí presentes saben porque son justamente los otros cuatro diputados que intervinieron, además de mi persona, así que aprovecho para mencionarlos, que creo que corresponde al inicio de cada reunión de comisión, así que están presentes el diputado Barrueta Beña, la diputada Manuela Torte, el diputado Roy Cortina y la diputada Meme de las Casas. Los dos primeros intervinieron en el webinar ese que mencioné como moderadores, y cada uno de un bloque, y los dos últimos diputados fueron los que justamente hicieron el cierre de esa actividad. Y por otro lado, además tenemos una manda legal como comisión, que es la organización de un encuentro anual, que es el Foro de Lucha contra el Cambio Climático, que este año lo tuvimos que hacer en edición virtual, pero bueno, lo importante es que lo pudimos hacer. Así que la idea era un poco charlar sobre cada una de las dos actividades y ver si después proponemos cuál sería el paso siguiente. No sé si antes de arrancar alguno quiere hacer algún comentario, pregunta, consulta. Estamos, bueno, Meme tiene el barbijo puesto, así que supongo que no. Les voy a pasar, a ver, esperen que se encuentro. Yo creo que ustedes lo vieron, pero les voy a pasar por el chat al video del webinar. Bueno, en el webinar, básicamente, yo tuve que moderar el primer segmento, que era el académico, ¿no? Y ahí vimos cuestiones bastante diferentes. Por un lado, Inés Camilioni, que nos expuso, supongo que recuerdan, sobre los cambios observados, pero también las proyecciones futuras en la ciudad. Y bueno, lamentablemente vamos a tener un impacto y ella enfocó bastante en el tema del problema, por ejemplo, de las olas de calor, que el gobierno de la ciudad ya venía atendiendo desde hacía bastante, pero bueno, ahora hay un foco específico y en las obras de infraestructura justamente para controlar los excesos hídricos. Y después tuvimos al ingeniero Pedro Dinesio, que expuso sobre el aumento del nivel del mar en la ciudad, exhibiendo un mapa que no era muy agradable de ver en el escenario más pesimista. Para CABA, en el 2050, confiaremos que no vamos a llegar a ese escenario y lo que yo rescaté más que nada de lo que él dijo es que también igual lo venimos haciendo como ciudad, intentar aprender de las políticas de acción climática de otras ciudades, tanto las exitosas como las que han fracasado, para no repetir esos errores. El segundo bloque estuvo María Aguilar de Eco House. Y ella era básicamente la representante de Eco House para hablar del rol de la sociedad civil frente a la crisis climática. Y ahí justo se me paró el diputado Barrueta Beña, que le iba a decir si quería hacer algún comentario, porque es el que le tocó moderar. No sé si vos recordás o querés destacar algo de la intervención de María para que nos quede asentado. Te podés desmutear. No te escuchamos, o por lo menos yo no te escucho. No. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, no, lo dije en el momento, me parecía muy interesante el tipo de organización y de debate. Que se había organizado, y bueno, todos entendemos, o por lo menos de mi parte, el Estado tiene un rol central, porque el cambio climático tiene mucho que ver con el modelo productivo y muchas
decisiones que los parlamentos tienen que tomar para poder lograr la baja de la emisión de gases, pero creo que el trabajo que se venía haciendo desde Cojado, fundamentalmente, que fue de lo que habló ella, era muy, muy interesante por el trabajo con las escuelas, el trabajo, bueno, en lo que tiene que ver con conciencia. Exacto, sí, yo lo que más presente tengo fue el énfasis que puso en el tema de la educación ambiental y sí, y el rol que tuvieron las ONG, sobre todo los jóvenes ambientalistas, justamente lo que mencionaba vos de promover legislación como por ejemplo la de presupuestos mínimos de cambio climático. Y bueno, finalmente vino el bloque de gobierno, digamos, en el que puso Renzo Moroso y el presidente de APRA sobre el plan de acción climática de la ciudad. En ese caso lo moderaste vos, Manuela, así que si querés hacer algún comentario, qué es lo que más te llamó la atención o algo que quieras destacar de la presentación de Renzo o alguna duda, algo que debiéramos tener presente más allá de la enumeración de acciones que hizo, ¿no? No, sobre el panel en particular no, quizás después, cuando hablemos de los pasos a seguir, quería Ah. mencionar algo sobre el Código Verde, pero sobre ese panel me parece que estuvo claro y nada, me parece que es un rol central el de esta comisión para pedir informes, ¿no? Al plan ambiental de la ciudad y para monitorear ese plan. Me parece que en ese sentido, nada, se cumplió con ese objetivo. Sí, además lo bueno de ese encuentro fue que también que lo preparamos con antelación, hicimos una muy buena difusión y todo, pero realmente para el horario, porque fue a las 11 de la mañana, tuvimos como 250 seguidores, así que evidentemente hay mucha gente que está interesada en qué hacemos o qué proponemos desde la legislatura respecto de esta temática. Bueno, y cerraron el exitoso webinar los diputados Cortina y de las Casas, así que si alguno de los dos quiere hacer alguna referencia al evento o al segmento que manejaron ustedes, avanti. Mira, yo no quiero decir nada técnico, porque vos ya todo lo has explicado y lo han explicado bien los expositores, pero sí me parece que fue muy buena la actividad y que hay que volver a repetir este tipo de actividades, aprovechando que puede participar escuchando a la gente y podemos aprovechar los conocimientos de distintas organizaciones ambientalistas con otros encuentros así, de estas características, que son insumos para nuestro trabajo legislativo. Me parece que si esta actividad tan exitosa la podemos considerar como un ensayo inicial y hacer más actividades en el futuro. Los expositores me parecieron de muy buen nivel, como han planteado vos y los diputados que antes hablaron. Sí, esa es la idea. Así que retomamos entonces en unos minutos, luego que haga la breve referencia al foro de cambio climático, así vemos cuál sería la próxima actividad, porque estaría bueno tener una antes de fin de año. Bueno, respecto al foro, que fue el 30 de septiembre, ahí tuvimos mayor deserción de los diputados, pero cumplimos con la ley, la 5613, que nos manda a tener este encuentro anual organizado desde la Comisión Especial de Cambio Climático, junto con Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Asesor, Consejo Externo Asesor. Así que abrimos, lo organizamos, que es todo, fue todo un logro porque había que mudar a la versión virtual lo que veníamos haciendo anualmente presencialmente, ¿no? Que nos reuníamos, había un panel siempre de apertura y luego trabajo en mesas, justamente para que sea más productivo con funcionarios, ONG, o sea, los vecinos en los años previos participaban, pero en modalidad organizada, ¿no? Este año la innovación fue que a mí se me cruzó que era una oportunidad interesante el proponerlo a título individual, o sea, que los vecinos pudieran participar simplemente por inscribirse porque les interesaba el tema. Entonces, además de APRA, intervino el área de participación ciudadana del gobierno de la ciudad y la verdad que salió muy bien, tuvimos como 800 inscriptos, finalmente participaron 100,
Sí, se inscribieron 800, participaron 100, pero porque ya estaba determinado que ese era el cupo, que iba a ser con cupo limitado, que era lo que nos permitía dividirnos en salas, salas Zoom, pero digamos, era como nuestras mesas virtuales, la modalidad de post-it, o sea, que sea interactivo, y en el panel también el equipo de cambio climático de la ciudad expuso el plan, solo que lo estructuró en tres ejes y con medidas específicas, ahí sí, le dedicaron un muy buen rato a describir las distintas medidas que propone el gobierno de la ciudad, tanto para la mitigación como para la adaptación, incluso hubo un tercer eje que es el de infraestructura verde urbana, que está medio como en el medio de los dos tipos de ejes de mitigación y adaptación, entonces se contó como tercer eje y que fue el que más adeptos tuvo a la hora de priorizarse las medidas. Entonces el foro fue así, se presentó, se abrió el evento, nos dividimos en mesa, trabajamos, cada mesa estuvo coordinada por o un funcionario de la ciudad, del equipo de cambio climático, o un diputado, ahí estuvo la diputada Meme de las Casas, que no puede hablar porque no tiene micrófono, o no tiene auriculares, algún aspecto técnico que le impide que escuchemos su voz. Y bueno, luego hubo una apuesta en común, y lo más interesante, por lo menos lo que a mí me pareció relevante, fue no solo esto de haber ampliado la convocatoria a todos los vecinos de la ciudad, que cada uno pudiera decir desde qué, o sea, desde su lugar, qué medidas de las que estaba proponiendo o de las que está proponiendo el gobierno de la ciudad le resultan importantes o significativas a la hora de producir buenos resultados, sino que además tuvieron la oportunidad de votar y de comprometerse con alguna de esas medidas. Muchos de esos vecinos se comprometieron propiamente en el foro. Y otros tantos, cuando después se les envió el mail de agradecimiento por participar, lo hicieron online en el formulario habilitado a tal fin, que preguntamos básicamente, ¿y vos con qué acción te comprometerías? Y bueno, estuvo muy bueno. Eso quiero ver si puedo un segundín compartir pantalla, si no meto la pata, a ver, porque no es tan habitual. Este es el informe que hizo, a ver si se ve, no sé si se ve bien, es el informe que hizo Participación Ciudadana después del evento, ¿no? Entonces, básicamente, pusieron las distintas medidas, que si quieren después las podemos ver o no, es más, si les parece que lo circule a los diputados de la comisión, lo puedo circular, está muy bien escrito, pero básicamente no es el enfoque de las medidas en sí, tal como las propuso el gobierno de la ciudad, sino más bien, qué es lo que dijeron los vecinos de esas medidas. Así que esto que también como un aporte territorial está bueno para todos. Esta fue la votación de mitigación, cuando pasamos todos al plenario, donde cada mesa expuso las opiniones respecto de las distintas medidas, después se sometió a votación, pero podían votar todos, o sea, por más que un vecino participara en una mesa de mitigación, podía votar también en adaptación, y viceversa, ¿no? Y de hecho acá la votación la dividimos en dos, una votación para medidas de mitigación, que salió, no sé si se nota, está en rojo marcado, la que se consideró como prioritaria o fundamental, tenía que ver con hacer el transporte público más eficiente. Y después, en segundo lugar, era la mejora de las viviendas existentes. En cuanto al eje de adaptación e infraestructura, también acá tiene el listado de las medidas, y la medida más votada fue que haya más espacios verdes en la ciudad, y en segundo lugar, más arbolado. En realidad, en líneas generales, prácticamente votaron a favor de, o priorizaron, cuestiones que tienen que ver con lo que se llama IBU, ¿no? Está la infraestructura verde urbana. Y esta es la parte que les decía que me pareció muy interesante, que fueron los compromisos, ¿no? Que a veces uno decía, ah, sí, bueno, capaz que lo hacen, capaz que no lo hacen, pero ya el hecho de que expresen que se quieren comprometer a eso, lo hicieron algunos, como les mencioné, propiamente en el evento, pero también otros se tomaron el trabajo de contestarlo, como que reafirma, y está bueno saber que prioritariamente los vecinos eligieron comprometerse a separar la basura, que si bien nosotros tenemos un alto índice de separación, todavía tenemos un largo camino en la separación de basura, o de residuos. Participar de espacios de intercambio, eso es bueno, porque no solo participaron, sino que además entienden que es importante la participación,
y evidentemente van a querer seguir participando si le proponemos alguna otra actividad en la que le permitamos estar, que el Zoom nos lo facilita. Bueno, continuar con el tema de la concientización, el mantenimiento de jardines verticales y huertas, que evidentemente esos serían algunos que ya los tenían, plantar árboles y seguir difundiendo, bueno, dice uso de recursos consciente, que en realidad es uso consciente de los recursos. Después tenemos más, pero yo les paso, voy a dejar de compartir, a ver si puedo dejar de compartir. Sí, ahí está, sí les veo la cara. Pero básicamente me pareció que fue un evento que salió bien en cuanto a la organización, pero me pareció muy productivo también respecto de los resultados obtenidos. Y entonces, ya teniendo en vistas estos dos tipos de actividad, es que quería, más allá de hacer un repaso de lo que hicimos desde que nos constituimos, que también tengan en cuenta esta posibilidad alternativa, o sea, que podemos hacer una jornada como la del webinar original con otra temática, otro tipo de expositores, pero también podríamos elegir un formato más abierto en el que invitemos a participar a vecinos, puede ser por comuna o con algún tipo de criterio en particular que les parezca interesante o que nos aporte a nuestro trabajo legislativo y ya sabemos que por lo menos técnicamente lo vamos a poder hacer. Así que ahora sí, no tengo pedido de palabra, pero Manuela, como vos habías dicho antes que querías decir algo respecto a los próximos pasos, te regalo la palabra. No, bueno, era simplemente compartir por ahí una idea con ustedes que surgió, yo no pude estar en el foro, pero que surgió de no la parte de mitigación, sino de la otra, respecto de infraestructura verde urbana. Me Sí. parece que desde acá podríamos impulsar una discusión respecto a eso, a qué debe ser considerado un espacio público verde, qué criterios habría que tener en cuenta. O sea, surgió también el tema de arbolado, ¿no? Como segundo tema más importante. Sí, Y me parece exacto. que ahí podemos generar una discusión respecto de eso para unificar criterios sobre lo que es un espacio público y lo que es la infraestructura verde urbana. Sí. Nada, eso como propuesta para trabajar quizás en eso, aunque no podamos nosotros despachar ni nada, pero para generar la discusión que después puede retomar la Comisión de Ambiente. Sí, tal vez convocar específicamente, o sea, hacer un panel o que los especialistas sean, o la visión de expertos, ONG y gobierno, sea sobre la infraestructura verde urbana y enfocarnos puntualmente en ese tema. Me parece que estaría bien. Roy, que te desmuteaste. Sí. Ah, perdón. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Manuela, ¿eh? Puede ser un eje de trabajo. No sé qué piensan los demás. Sí, a mí me gusta. Yo suponía que Matías iba a salir con tipo cambio climático y AMBA o algo así, que es el otro tema que me parecería muy interesante abordar. Se me está cortando un poco el wifi, entonces escucho parte y parte. Escuché que Roy decía algo, trabajo, creo. Voy a decir el trabajo. Sí, que podía ser un muy buen eje de trabajo este que mencionó Manuela de la infraestructura verde urbana, sobre todo viendo el nivel de adhesión que Sí. tienen los vecinos. Y yo esto de que me parecía que probablemente vos tendrías como propuesta algo vinculado con el trabajo más en AMBA. No, a ver, en eso se está abordando desde el PUA la discusión y hay ámbitos de discusión. Me parece que ahí se está abordando. Yo entiendo la participación de otra manera, pero bueno, está planteándose un esquema. No, yo con respecto a lo que decía Manuela, ahí hay un proyecto que se está presentando que debatieron varias organizaciones, que nosotros participábamos y desde el bloque de Frente de Todos estamos haciendo propio, por lo menos algunos diputados, que tiene una definición de todos esos espacios que puede ser como un disparador, o sea, seguramente habrá otras ideas y definiciones, pero digo, hay un conglomerado de organizaciones que tiene una propuesta que ya está escrita y que es un proyecto de ley que se está presentando en la legislatura, es como para poder debatirlo, ya te da un piso como para poder hacer el debate más centrado en posibilidades legislativas. No, yo estaba pensando en realidad en esto, en proponer alguna actividad, pero también con tiempo, ¿no? También por ahí para el año que viene, centramos en el tema de los jóvenes. Me parece que acá hay mucho protagonismo del tema de los jóvenes y plantear un escenario y más de debate, más que expositores. O sea, lo que pasa es difícil. Yo estaba esperando con esto, con alguna expectativa, soy un optimista con el tema de la pandemia y poder hacer algo más presencial, pero
pero no sé cómo va a seguir todo. Pero mi idea era eso, tratar de ver el tema de los jóvenes de diferentes miradas, si bien hay consensos, también hay algunas cuestiones que hay algunas diferencias, pero darle protagonismo, o no darle, porque se lo han ganado, creo, ya en este tema, pero nosotros, bueno, podamos hacer ese debate con algunos lineamientos de tarea legislativa, algunas recomendaciones, o sea, como poder institucionalizar un poco ese proceso, obviamente sin un... No es un mandato explícito, pero sí que nos dé como una guía de un debate donde haya jóvenes de diferentes extracciones o sectores. Sí, a mí me parece muy bien eso. La versión presencial probablemente sea la que quede, como dijiste vos, puede ser para el año que viene. Y para este año lo que podría hacer, a propósito de lo que mencionás, es así como en las reuniones de comisión se invita habitualmente con mayor o menor énfasis, o a los funcionarios del Ejecutivo. Nosotros, bueno, ya tuvimos la presencia de Renzo, más o menos tenemos idea del plan, el informe de la evolución del PAC previo está presentado en la legislatura. Tal vez podría ser interesante convocarlos a una reunión a los que integran o a todo el Consejo Consultivo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque prioritariamente está conformado, más allá de que por ONG, pero por jóvenes. De hecho, fue como una búsqueda específica de, bueno, no importa, aunque sean rebeldes o que vengan con propuestas alocadas, tener la mirada de ellos, que además me parece muy enriquecedor el trabajo que están haciendo, porque están incluidos todos, o sea, los empresarios, los gremios. Entonces, podría ser interesante tener así, si querés tener algo más tipo debate, o que podamos sacar algunas conclusiones o insumos para pensar algún proyecto adicional si tuviéramos un encuentro con el Consejo, obviamente anticipándole. Podemos invitar a Cata, que es la que lo coordina, o ella podría hacer una presentación, como está dividido por áreas. Entonces, bueno, no hace falta que tomemos todas las áreas, no sé, nos interesa más energía, pedirle como un brief de cómo se manejan en la convocatoria de reuniones, y o nos sumamos a una reunión de ellos o los invitamos en el marco de alguna reunión de comisión, si les parece interesante. No sé, lo tiro, no lo había pensado antes. O sea, fue a propósito de lo que vos dijiste recién de la juventud. No sé quién son y lo pienso. No se escucha, no, estoy con un Wi-Fi. No, digo que miro porque no conozco lo que es quienes integran el Consejo, lo miro y después veo a ver cómo lo acomoda esta idea. Dale. Perdón. Sí. Claro, me parece que está buena la idea, y también podríamos sumar, tomando en cuenta esto que mencionaste antes sobre la participación que hubo en el foro de personas que se anotaron así, digamos, por interés, lo podríamos hacer también desde las comunas, quizás, pensar en convocar a los comuneros que estén interesados en esto y que convoquen a ciudadanos que estén interesados en la temática. Digo, para no hacerlo solo con los que ya están, ¿no?, en el Consejo Asesor, que sí puede ser una reunión con ellos, pero puede ser otra más abierta, como vos mencionabas. Quizás tenga sentido también escuchar a vecinos, sí, y vecinas. Sí, por eso, en el que fue general estaba toda la ciudad invitada, pero como teníamos esa restricción, que de 800 solo pudieron participar efectivamente 100, no está mal. A mí la idea de bajar al territorio me parece siempre muy buena, y te da más cercanía todavía que si lo haces con todos los vecinos de la ciudad, porque sí, ya puede ser que en distintas comunas aparezca una priorización diferente, y tal vez esto podría ser una linda iniciativa para el año que viene, y realmente proyectar todo el año y hacer una reunión por comuna durante todo el año. Entonces, cada 3 semanas, ponerle cada 3 semanas una comuna, con el presidente de comuna y vecinos del barrio. Entonces, ya en teoría tendríamos que tener presentado la versión final del PAC y hacer como una breve presentación, y también generar esto de un poco de debate, o qué es lo que les parece más importante y a qué se comprometerían. Entonces, eso podría ser importante también para nosotros como sociedad, ¿no?, en general. Sí.
como instar o invitar a un mayor compromiso, conociendo que determinadas acciones realmente colaboran para combatir o mitigar el cambio climático. Porque a veces el vecino hace cosas que sabe que están bien o intuye que pueden ser, que pueden colaborar con la protección del ambiente, pero no tienen tan en claro exactamente cuantificado o cualificado cuál es el beneficio. Y capaz que si lo asocian más el hábito con la consecuencia, se lo toman todavía más, se lo incorporan más en sus hábitos. Muy bien, Meme, si querés escribí, no creo que puedas escribir en el celular. Tomaremos que está todo ok. Bueno, Matías, ¿alguna cosa más? O Roy, no sé, desmútense. No se te escucha, Roy. ¿Va a haber alguna actividad antes de fin de año? Y era la idea, a mí me parece interesante cualquiera de las dos, la de esto de hacer un panel o algo así más, más específico, como hicimos el webinar, pero que sea un webinar de infraestructura verde urbana, o esta segunda versión, si quieren yo le pido a Cata que arme un brief de la descripción del Consejo Consultivo Ambiental de la ciudad y quienes lo integran, y vemos si, o podrían ser las dos, ¿no? Si participamos de alguna reunión de ellos, los invitamos a una próxima reunión de comisión. Yo creo que al menos una actividad más podemos hacer. Quién sabe, nos dé el cuero si sesiones vamos a tener hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre. Así que podría ser que tengamos una actividad en noviembre y otra en diciembre, los primeros días. Okay. Medio loco, pero no estaría mal. Buenísimo. ¿Estamos bien? ¿Matías, algo más? Lo tengo a mi perro ladrando, justo además. No, ahí, a ver, vos me decías el tema de lo metropolitano. Nosotros, de hecho, dirijo un centro de estudios, que es el Centro de Estudios Metropolitanos, que es la Universidad Metropolitana UMED, la Jauretche y la de Burlingame. Nosotros sí. Hicimos un informe, más allá del cambio climático, estoy tratando de mandarlo por WhatsApp. Que hicimos después un debate donde sumamos dos secretarios de ambiente del conurbano y personas de diferentes instancias como para poder debatirlo. Por eso ya, como ya lo hice, el tema metropolitano. Pero les comparto el documento porque a lo mejor dentro de algunos de estos encuentros es un documento que me parece que es interesante y está desde la ciudad, obviamente con una mirada más crítica de lo que se está haciendo que lo que prestan los funcionarios, ¿no? Pero bueno, es lo propio del debate legislativo. Yo tengo el teléfono de Roy, el resto no lo tengo. Yo en todo caso se lo mando a Roy por WhatsApp y si él puede se los comparte. Si no, está en la página del centro, que es Estudio Metropolitano. Sí, pero creo que está, o sea, técnicamente está bien hecho. Después, bueno, podemos debatir cuántos metros cuadrados verdes hay. Te mando, en teoría tendría que tener tu teléfono. Mándamelo. Mandas a mí y yo se lo mando a todo, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces quedan liberados. Muchas gracias por haber participado de esta reunión de comisión. Espero que haya sido productivo para todos y que tengamos muy buenos próximos pasos. Gracias, chao, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.